Un gusto, Mar, tener esta conferencia contigo, que por suerte se suspendió el jueves pasado, que si no muchos no podían estar presentes y todo el mundo tenía tanto interés en oírla. Así que muchas gracias por haberla podido cambiar y estamos todos muy atentos a tus palabras. Así que, Omar, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, por haber cambiado la fecha. La verdad que yo estaba deseando yo mismo mirar el homenaje al Gach y, o sea que era absurdo no hacer la conferencia de aquel día, ¿no? Para mí es un gusto, es un honor el poder dirigirme a ustedes. Primero les cuento un poco cómo surgió esto. En realidad, como miembro de la Comisión de Bioética del Colegio Médico del Uruguay, se nos había ofrecido, o se me había ofrecido a mí, la posibilidad de escribir un artículo sobre este tema, y escribí un artículo para la revista del Colegio Médico del Uruguay, pero el último número de este periodo de autoridades ya se había completado, total que no quedó lugar para incluir el artículo que yo había mandado. Entonces dije, bueno, en realidad el contenido del artículo estaba dirigido al Cuerpo Médico Nacional a través del colegio. Dije, bueno, entonces, ¿por qué no presentar este mismo contenido a la Academia Nacional de Medicina? Y ese fue un poco mi planteo, ¿no? Así que, bueno, si me permite, voy a compartir pantalla para facilitar la lectura digamos, para que ustedes puedan seguir la conferencia. Vamos a ver, ahí la están viendo la escena, la Sí, imagen. Bien. Bueno, hace 21 años atrás, a pedido de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Senado de la República de la época, yo tuve ocasión de exponerle a los parlamentarios de entonces sobre cómo se podía instrumentar a nivel uruguayo una Comisión Nacional de Bioética. Al año siguiente, es decir, al 2001, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes me volvió a convocar con la misma finalidad. Desde esa época, estamos hablando 21 años atrás, hasta ahora, la Comisión Nacional de Bioética sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, tal como lo ha vuelto a plantear últimamente por parte de la doctora Mariana Blengio y el diputado Rodrigo Goñi. De hecho, la primera iniciativa parlamentaria en torno a este punto la tuvo el diputado Jaime Trobo hace 26 años atrás, es decir, en 1995, cuando conformó una comisión de 10 diputados, luego de haber regresado de un encuentro internacional de parlamentarios en el que se instó a todos los países a instrumentar comisiones nacionales de bioética, siguiendo un poco el modelo francés de la Comisión Nacional para las ciencias de la vida. Y con ese motivo fui convocado a dicha comisión y tuve la ocasión de exponerle al diputado Trobo y a la comisión sobre la experiencia internacional al respecto, sus objetivos y su forma de integración. En el año 2000 y 2001, en ocasión de mi comparecencia ante esas comisiones, tuve la iniciativa de redactar un primer prototipo de ley de institucionalización de una Comisión Nacional de Bioética a nivel uruguayo. Expuse entonces en ese proyecto lo que luego publiqué en mi libro Fundamentos de Bioética en el 2008. Releyendo ese texto, ya pasados 20 años de haberlo redactado, veo que conserva toda la actualidad y por eso considero de utilidad
darlo a conocer a ustedes, al cuerpo médico, en fin, y a todas las personas involucradas en esto, y volver a fundamentarlo en este momento. En el informe que dirigí en el año 2000 al diputado Bianchi, entonces presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, ya le señalaba que entre los objetivos de la Comisión Nacional de Bioética estaban los siguientes que conservan plena actualidad en el 2021. La comisión debe identificar los asuntos éticos emergentes de los sucesivos avances científicos en las ciencias de la vida en nuestro país, debe buscar cristalizar los consensos, delinear las razones de los desacuerdos éticos que puedan servir para establecer anteproyectos de ley, de decretos o de reglamentos en materias de bioética dentro del respeto de la dignidad de la persona, evacuar consultas o proponer recomendaciones o posibles contenidos éticos específicos para futuras políticas o legislaciones, ilustrar a los profesionales involucrados en las ciencias de la vida y a cualquier persona pública, y por último, revisar las legislaciones y las políticas existentes a la luz de las circunstancias que siempre son cambiantes. Cuando en el 2008 expuse con detenimiento este anteproyecto en mi libro Fundamentos de Bioética, decía que para que una Comisión Nacional de Bioética pueda tener un adecuado funcionamiento y una continuidad como política pública, era necesario que se dieran tres características esenciales. La primera, la neutralidad política. En general, hay consenso en que cualquiera sea el organismo que nombre la comisión, esta debe ser independiente de la influencia de los gobiernos o de los grupos que la nombran. La segunda característica básica es que debe ser interdisciplinar. Si bien todos tienen una fuerte presencia de técnicos de las ciencias de la vida, las experiencias internacionales, ¿no? Tienen una fuerte presencia de técnicos en las ciencias de la vida, o ciencias médicas, también es general la participación de otras profesiones, tales como abogados, representantes de las tradiciones éticas y religiosas más significativas, y ciudadanos sin pericia especial. El segundo carácter, entonces, interdisciplinar. Y el tercer carácter es un carácter consultivo. Los comités no toman decisiones, sino recomiendan. El fracaso en el logro de la neutralidad política ha sido la tumba de numerosas comisiones de bioéticas instituidas en varios países. Sucede con frecuencia que un gobierno se involucra en la aprobación de la comisión, pero por no haber asegurado esa neutralidad política, termina nombrando a mayorías simpatizantes de su propio color político. Y cuando finaliza el periodo de gobierno y asumen autoridades de otra afiliación política, la comisión nombrada pierde apoyo y pronto se hunde en la inoperancia o la irrelevancia. Esto se ha repetido en varias naciones y ha sido, como dije antes, la tumba de numerosas comisiones de bioética. En cuanto al carácter interdisciplinar, hemos de señalar que es otro sesgo en el que pueden caer las comisiones, y es dar una predominancia a los médicos o a los filósofos y no incorporar todo el espectro de profesiones y actividades que tienen que ver con las ciencias de la vida y de la salud. Por último, no está de más insistir en este carácter consultivo. Las comisiones no sustituyen a los partidos políticos o a sus legisladores o a los miembros del gobierno a la hora de discernir, gestar y apoyar nuevas legislaciones relacionadas con las ciencias de la vida. Una Comisión Nacional de Bioética asesora y recomienda, pero no decide.
Y si, como resultado de sus intercambios, llegaran a emitir recomendaciones o a sistematizar asuntos consensuados en bioética, toda comisión nacional ejerce, y no en menor grado, un rol educativo de la conciencia bioética nacional. Otro factor importantísimo para que una Comisión Nacional de Bioética no nazca y muera en el periodo de gobierno que la ha institucionalizado es que tenga adecuados criterios de integración. Y este es un punto medular en la ponencia que yo voy a dar hoy. A nivel internacional pueden darse dos modelos de integración. El primer modelo sería la integración sectorial. Debe entenderse la integración de la comisión que incorpora representantes de diferentes sectores de la sociedad. Ese sería el énfasis del modelo francés del Comité Consultivo de Ética para las Ciencias de la Vida y de la Salud, instituida ya en la década del 80 por el presidente Mitterrand y que continúa. Este comité en Francia está conformado, no sé ahora si ha variado, por unos 40 miembros que buscan representar el mayor espectro posible de sectores de la sociedad francesa. El otro modelo de integración es el modelo que podríamos llamar de integración profesional. Debe entenderse esta, la de seleccionar a los integrantes de la Comisión Nacional de Bioética entre grandes personalidades intelectuales del mundo de la salud y de la filosofía de cada sociedad. Tal, este sería el modelo norteamericano de Comisión de Bioética que está conformado, estaba, ahora no sé, no me he puesto a ver ese, cómo está en este momento, integrado por unos 15 miembros relevantes de la intelectualidad de la sociedad norteamericana, seleccionados por su currículum profesional, científico y filosófico. Los demás países hacen un mix de un modelo y de otro, pero estos serían como los dos paradigmas diferentes. Por mi parte, yo me inclino decididamente, en el caso uruguayo, por una integración del modelo sectorial, es decir, el que busque incorporar la mayor cantidad de posible de sectores sociales sin que el número de integrantes en la red en la Comisión Uruguaya sea excesivamente alto. Al repasar aquel informe que yo que hice en el año 2000 al diputado Bianchi, antes citado, yo mencionaba algunos criterios que permanecen con plena actualidad. Decía entonces que la comisión debe integrar cuatro criterios fundamentales. El primero, la interprofesionalidad. Esto significa que la comisión busca contrapesar el excesivo peso que la profesión médica ha tenido en las comisiones de algunos países. Por tratarse de aspectos biosanitarios, en algunos países se ha dado por supuesto, erróneamente, según mi punto de vista, que sea la profesión médica la especialista en los asuntos de bioética y la única idónea para abordar tales dilemas relacionados con las ciencias de la vida. En el extremo contrario, se ubicarían aquellas comisiones en que se le da excesivo peso numérico a los abogados o a los filósofos, también considerados como los especialistas en ética. En el criterio, el otro criterio es el criterio que llamamos desde la un criterio de interpartidario. Esto significa que la integración debe respetar a nivel de los partidos políticos, por un lado, la principal mayoría parlamentaria y las siguientes, al menos dos minorías parlamentarias subsiguientes. Y eso, por eso entendemos que debe
respetarse las mayorías parlamentarias y las minorías subsiguientes. No menos importante es que la Comisión Nacional de Bioética tenga un carácter estatal y que no dependa de un ministerio determinado, por ejemplo, que dependa directamente del Ministerio de Salud Pública, que sería Poder Ejecutivo. De ahí que deba cuidarse en este carácter estatal que tenga representante de los tres poderes del Estado. Y por eso un representante de la Suprema Corte de Justicia. Pero el carácter estatal también se da con la integración de representantes, acá estaba lo que yo estaba mencionando recién, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la mayoría parlamentaria que podría ser escogido por la Cámara de Senadores, un representante de la primera minoría parlamentaria escogida por la Cámara de Representantes, un representante de la segunda minoría parlamentaria escogida por la Cámara de Representantes. En fin, todo esto son cosas que se pueden manejar. Y por último, un representante de la Suprema Corte de Justicia. Esto asegura el carácter interpartidario y estatal. Pero este carácter estatal también se preserva o se respeta cuando se integran representantes de la enseñanza profesional universitaria estatal, representantes de la enseñanza profesional universitaria no estatal, un representante del Cuerpo Médico Nacional, un representante de los organismos de investigación biotecnológica, cuya profesión sea biólogo, agrónomo o veterinario, y el detallar las profesiones es precisamente para que no haya un predominio de la profesión médica, y tres representantes directos de la ciudadanía, uno de los trabajadores, uno de los empresarios o industriales y uno de sector establecer, uno o más. Si sumamos todo esto, más o menos 15. Por último, debe haber una integración plurirreligiosa, dado el significado tan importante de las religiones en la vida y en nuestra cultura. Un representante de la religión sociológicamente mayoritaria de nuestro país y un representante portavoz de las diversas religiones sociológicamente minoritarias de nuestra sociedad, escogido por una comisión ad hoc formada a tal efecto y prevista por la ley. Sin lugar a dudas, la comisión no deben ser ni muchos ni muy pocos. Si sumamos todos los integrantes de la lista anterior, veremos que totalizan 14 o 15 miembros. Evidentemente puede haber sectores no mencionados en el prototipo de ley que yo hice en el 2000 y que está en el libro del 2008 y que actualmente interese integrar. Sería el caso, por ejemplo, de la ANEP, ¿no?, que yo no la incluyo, ¿no? En todo caso, que la comisión esté integrada por unos 15 integrantes constituye un número no excesivo como para que pueda tener una adecuada dinámica de funcionamiento. Por el contrario, un número muy grande, como podría ser la comisión francesa, 40, podría contribuir a su inoperancia. Al preverse por ley que los integrantes de la Comisión Nacional de Bioética provengan de distintos sectores sociales de la sociedad, se está estableciendo que sean esos sectores los que designen sus representantes. Esos sectores serían los que designan los representantes y no que sea el Parlamento
o el poder ejecutivo el que los elija? Finalmente tiene que haber una aprobación formal a nivel nacional, pero la nominación de los representantes debe provenir de los sectores previstos por la ley. La reglamentación de la ley que haga el Poder Ejecutivo podrá prever los detalles más relevantes para asegurar que cada sector pueda nominar sus representantes según su autonomía sectorial y según procedimientos auténticamente democráticos. En el prototipo de proyecto de ley que yo he elaborado ya hace muchos años, menciono algunos de esos posibles criterios, pero la reglamentación de la ley es la que podrá establecer de forma más específica y más concreta a fin de asegurar ese procedimiento de nominación democrática y autónoma de cada uno de los sectores sociales y culturales que yo acabo de mencionar anteriormente. Sería un error que la ley exigiera que los miembros de la Comisión Nacional tengan una idoneidad determinada, por ejemplo, que sean especialistas en bioética. Por el contrario, considero que son los sectores sociales previstos por la ley los que deberán juzgar sobre la capacitación o idoneidad del representante que quieran nominar para ser miembro de la Comisión Nacional. Según mi parecer, basta que sea un ciudadano mayor de edad, libre de antecedentes penales. En fin, si nosotros aseguramos que una Comisión Nacional de Bioética tenga una real representatividad de las diferentes profesiones y los diferentes sectores socioculturales de nuestra sociedad, si aseguramos su carácter estatal, pero independiente de las correlaciones electorales circunstanciales y del poder político del momento, si aseguramos que los distintos sectores de la sociedad respeten un mecanismo democrático de nominación de sus representantes, podremos tener una comisión que trascienda los periodos legislativos y se renueve periódicamente. Sin embargo, una Comisión Nacional de Bioética no es una varita mágica que elimine las grandes confrontaciones ideológicas, culturales y éticas que hay en nuestra sociedad. Para los diferentes organismos del Estado, la Comisión Nacional de Bioética solo constituye un instrumento para ofrecer fundamentos razonados y sistematizados que ayuden a sopesar las relevancias éticas de los problemas biosanitarios y plantear alternativas para resolver tales dilemas éticos encontrados. No obstante, tengamos en cuenta que es frecuente las dificultades en el seno de las comisiones por causa de las confrontaciones internas de la dinámica de funcionamiento. A veces esas dificultades internas, esas confrontaciones internas son tan grandes que en ocasiones su tarea se ve menoscabada y en algunos casos neutralizada. Y esto ha pasado en numerosos países y ha llevado a que las comisiones nacionales de bioética funcionen de facto, pero digamos, queden como paralizadas en sí, en su propio funcionamiento. De hecho, las polémicas y los desacuerdos que surgen en los parlamentos y que surgen en los diversos sectores de la sociedad tienden a trasladarse al interior de las comisiones de bioética. Y no seamos ingenuos al respecto, ni pensemos que el papel de una Comisión Nacional de Bioética anulará la búsqueda ética que deban hacer los parlamentarios o los gobiernos en cada época para afrontar los temas biosanitarios. Las comisiones nacionales, sin embargo,
pueden llegar a desarrollar un aplomo desapasionado, una calma para analizar de forma razonada y sistematizada a los temas polémicos de la sociedad, que en esa medida las comisiones pueden convertirse en merecedoras de gran estima y consideración social y ocupar un papel relevante en la educación bioética de la sociedad. Por eso, vale la pena intentar una institucionalización de una Comisión Nacional de Bioética, siempre que no se exageren sus posibilidades y sabiendo que el sistema político, aun cuando la Comisión Nacional de Bioética funcione bien, puede optar por marginarla completamente, por prescindir de la comisión o por invalidar su tarea. Aún teniendo en cuenta estas dificultades, creo que vale la pena intentar la institucionalización de la Comisión de Bioética, como con toda la relatividad que acabo de mencionar. Y desde mi punto de vista, lo decisivo para la continuidad de una Comisión Nacional de Bioética, lo decisivo es el tipo de integración que tenga, que respete la mayor cantidad de sectores sociales y culturales que tenga la sociedad y que sea independiente del poder político del momento. Porque si no, termina un gobierno y desaparece la comisión. Y una comisión debe tener carácter estatal, no pertenecer a ningún partido. Bueno, es eso un poco lo que yo quería plantearles y para que ustedes lo puedan, en fin, enriquecer el conocimiento bioético de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y ahora me gustaría saber los puntos de vista, los comentarios que puedan tener mis colegas Guido y Oscar y cualquiera de ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Omar. No sé, Oscar, empiezo yo, ¿te parece? De acuerdo, Guido. Bueno, agradezco mucho a Omar, además, haberme alcanzado en su trabajo, porque me permitió eso, hacer algunos comentarios y hasta escribirlos, que si les parece podemos compartir la pantalla y leerlos en conjunto. Yo desde ya que te felicito, Omar, te felicito por el esfuerzo, por el ahínco, por la fuerza que le pones y las ganas, aunque algunas cosas me permito tener una mirada crítica, con el sentido de enriquecer esto, ¿verdad? Yo veo que tú, por ejemplo, te inclinás por el modelo sectorial y aunque te parezca un poco discordante con lo tuyo, yo no estoy tan seguro. Me sigue fascinando un poco más el modelo de integración profesional. Bueno, vamos a ver un poco los comentarios y te vas a ir dando cuenta entonces mis distintos puntos de vista, que no son incompatibles, sino que son la pretensión mía es quizás aportarte algún otro punto de vista desde mi modesto conocimiento. Vamos a ver si podemos compartir esto, si sale la maniobra. Creo que sí, se ve, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, la vemos. Bueno, primero y antes que nada, creo que nadie puede estar en contra de crear esta Comisión Nacional de Bioética y algunas posibles malas experiencias en otros países no deberían ser el freno o el argumento en contra, porque en algunos países hubo algunos problemas. Bien, es realmente, como lo ha titulado Mariana Blech en un trabajo reciente, una asignatura pendiente y Omar también refería a esa designación. A ver si corre con este, sí. El compromiso de crearla emana entonces de su necesidad y entre otros argumentos de los antecedentes, proyectos parlamentarios que muy bien mencionabas tú desde Jaime Trobo y en adelante hace ya
¿Cuántos? 26 años. 26 años. Y bueno, distintos documentos, ahí podíamos recordar también todo lo que hizo Grosespierre, también a favor de la bioética, la UNESCO, principalmente ponía por allí proyectos parlamentarios y documentos y las declaraciones adoptadas por Conferencia General de UNESCO 97, 2003 y 2005. En ellos, por ejemplo, se expresa, en síntesis, que como una especie de mandato ético, se deberían crear y promover, apoyar comités de ética independientes, pluridisciplinarios, en los niveles nacionales con el propósito de evaluar los problemas éticos y jurídicos, los proyectos de investigación relativos a los seres humanos, prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos, evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones, contribuir a la preparación y orientación sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la declaración y fomentar el debate, la educación y la sensibilización, como la participación del público en temas relativos a la bioética. Creo que apreciamos todos, y el doctor Franza especialmente, lo ha hecho además permanentemente, jerarquizando que se estimulen estos comités. Comité de Ética de Investigación Clínica, Comité de Ética Asistencial y Comisión Nacional de Bioética. Las tres categorías comprenden perspectivas y cometidos diferentes en su especialidad y ámbito de acción. Destaco, tal como lo recuerda Franza, los estados deben fomentar la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinares y pluralistas. Las comisiones nacionales de bioética tienen como esencia tratar cuestiones entonces éticas relacionadas con la medicina, pero con las ciencias de la vida en general, las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Serían estos ámbitos bioéticos, como se ha dicho por algunos autores, incluso verdaderos trampolines para una reflexión ética en el Estado, en la ciudadanía. Una de las principales cuestiones, como bien lo decía Omar, es, y también a mi modo de ver, es la selección de los miembros. Voy a dar mi opinión sobre la selección de los miembros. Es posible que ciertos conflictos de interés se presenten a la hora de decidir cómo integrarlo. El rigor lógico, el conocimiento profundo y el juicio sólido son tres de las cualidades básicas que deben tener los integrantes de este tipo de comisiones nacionales, lo que se habrá de reflejar en los informes a emitir. En los informes que, si bien, como también decía Omar, no serán vinculantes, pero tienen que tener una jerarquía, un sustento que les dé mucha jerarquía. Desde la década del 80 es permanente la instalación de comisiones nacionales de bioética en el mundo, y su integración es motivo de discusión, así como el carácter vinculante o no de los informes, pero bueno, nosotros nos hemos mantenido más en el carácter no vinculante. Y la ubicación en la estructura estatal, ya que se entiende que han de ser instituciones de carácter público estatal. La creación legal aporta permanencia y fortaleza. Otro argumento más a favor de la creación. Su carácter debe ser independiente, pluridisciplinario y plural. Y su creación debe ser en forma acorde a la Constitución y al Derecho Internacional, Derechos Humanos y la Bioética. Pero en cuanto a la designación, volvemos sobre ese punto nuclear, de los miembros integrantes, esto no es fácil. Estimo que no deben ser, acá viene un poco la discrepancia, Omar, con tu posición, que no deben ser representantes de instituciones, sociedades, gremios, partidos políticos, instituciones religiosas, etc. En ese sentido, sinceramente, veo un poco discutible ese aspecto en tu proyecto, sobre todo cuando lo desarrollás, hoy lo desarrollaste muy, muy claramente, pero yo lo había leído en el artículo tercero de tu proyecto. Los miembros integrantes de la Comisión Nacional de Bioética, estimo, deberían serlo a título individual. No veo mal que se apoye la presentación de los candidatos, pero sin perjuicio de lo cual los candidatos son miembros electos, no representarán a la institución, asociación o organización que los apoye y deberían actuar con total independencia. La nómina de candidatos debería ser pública, al igual que sus antecedentes y experiencia. Luego podría actuar una comisión de selección de miembros para analizar la integración en atención a los perfiles de los candidatos, a la interdisciplinariedad y pluralidad. Esa comisión podría estar integrada por representantes del Poder Legislativo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de las academias, de Nacional de Medicina y de Ciencias, por ejemplo.
comparto que la Comisión Nacional de Bioética debería situarse en el que no debería situarse en el MCP. Pero entiendo también discutible la ubicación que propone Omar en el Poder Legislativo. Me inclino por darle una institucionalidad independiente. Y entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, preferiría este último. Y ahora se me ocurre también la Institución de Derechos Humanos, aunque es nombrada por el Poder Legislativo, pero darle la mayor independencia. Yo creo que el Poder Judicial, entre esos tres poderes del Estado, es el menos politizado que los dos anteriores, aunque mejor aún, como dije, sería que fuera totalmente independiente. Finalmente, Omar, mis felicitaciones por traernos este tan importante tema a consideración del seno de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Bueno, con este preámbulo del muy buen preámbulo del académico Berro, mi tarea se va a ver muy facilitada. Comenzaré por abstenerme de realizar nuevas apreciaciones sobre el proyecto de ley del académico Franza, y del muy bien fundamentado, más allá de los aspectos discutibles, y me limitaré a aportar reflexiones de orden conceptual y exponer algunas áreas en donde particularmente a través de la experiencia práctica me parece que podría tal organismo ejercer un relevante papel. Quiero comenzar por hacer el reconocimiento de las personas, cuando esta Comisión Nacional se cristalice, va a ser una magnífica obra colectiva y de varias generaciones, por lo que el breve repaso que entre ambos han hecho en la parte histórica. Y me parece que es necesario comenzar con el reconocimiento a los más notorios precursores de la hora actual. El propio académico Omar Franza, que lleva todo lo que va de este siglo dedicado en forma asidua a este proyecto. La doctora Mariana Blencio, porque tanto sea en su cátedra de la Facultad de Derecho como en la Comisión de Derechos Humanos ha estado muy vinculada al tema, y al legislador Rodrigo Goñi y su equipo que han elaborado con base en un trabajo de la doctora Mariana Blencio y otras consideraciones, han elaborado un proyecto de ley concreto. También me quiero referir a la doctora Susana Vidal, porque en el primer colegio médico que tuvo el Uruguay, ella se presentó en el Paraninfo de la universidad con un proyecto que finalmente no cristalizó de Comisión Nacional de Bioética. Es claro que la Comisión Nacional de Bioética va a constituir un instrumento ético y jurídico, esas son sus bases, pero con acción predominante en lo social y en lo político, entendiendo por tal su incidencia conceptual en la determinación de políticas de Estado. En la parte social me parece que tiene que clarificar las bases conceptuales de los problemas éticos de mayor impacto en la población, y voy a tratar, después de dar un ejemplo bien puntual, y estimular la capacidad de diálogo, la tolerancia, en la creación de una conciencia ciudadana sobre el problema. Y, claro, las bases jurídicas de la Comisión Nacional dependen del desarrollo y madurez de nuestra propia cultura social, más allá de la forma de la normativa que específicamente su diseño jurídico le proporciona. Y más trascendente aún que fijar posición de parte de esta Comisión Nacional en problemas específicos, es generar toda una cultura de discusión democrática y abierta sobre estos difíciles problemas para obtener ciertos consensos conceptuales previos a la formulación de normativas. Acá muchas veces la normativa ética ha precedido a la propia discusión, en vez de ser discusión social, en vez de ser su consecuencia. Y por lo tanto me parece que esos aspectos vendría a normatizarse de una manera mucho más sana para la vida democrática, con una Comisión Nacional actuando de una manera coherente. También tiene que construir el fundamento ético de diversas políticas de Estado vinculadas a temas bioéticos, otorgándoles solidez, continuidad y profundidad, siempre dentro de un claro carácter de recomendación, tal como muy bien
Omar lo expuso en forma reiterada a lo largo de su presentación. Y de manera prioritaria en el conjunto de estas políticas de Estado deberá ubicarse aquella referida al campo de los derechos humanos. Entonces, de esa manera, la Comisión Nacional desempeñaría una función educativa de primer orden, como decía, en la progresiva construcción de una cultura ciudadana, que sea informada, que esté vigilante, en la preservación de sus derechos, así como en la aplicación efectiva de los mismos. Y deberá evitar, está claro, y los dos, tanto Guido como Omar lo dijeron con mucha claridad, deberá evitar cualquier involucramiento en la política partidaria, así como también deberá resistir eventuales intentos de ser captada por parte del sistema político. Eso significa que cada integrante de la comisión mantendrá plenos derechos en cuanto a su adhesión a una determinada ideología de tipo político partidaria, pero deberá evitar cuidadosamente que esta última vaya a condicionar su toma de posición específica sobre cualquier problemática. Y al mismo tiempo, me parece que permanentemente, una vez funcionando, y así hay experiencias en la bibliografía de otros países, deberá defender tenazmente su independencia si quiere persistir en el tiempo, que es lo que se pretende o en lo que hay acuerdo que queremos lograr. Entonces, parecería que hay coincidencias en cuanto al carácter no vinculante, al carácter de recomendaciones. Es una similitud formal que, de pasada, digo, es el propio acuerdo de sustentación del Grupo Asesor Científico Honorario que acaba de cesar en sus funciones. Y la naturaleza jurídica también entendemos que debe ser una persona de derecho público estatal. Guido señaló discrepancias en donde existen en su mecanismo de designación, de selección, de renovación de sus integrantes. También puede haber discrepancias en sus vínculos normativos, en particular, como bien lo señalaron ambos, la dependencia jerárquica. Y me interesa, y muy brevemente voy a tocar después, el tema de las relaciones con otros organismos éticos. Lo que pasa es que en los objetivos de la Comisión Nacional puede haber cosas que se quieren alcanzar que de alguna manera pueden en algún momento entrar en una antinomia. Por ejemplo, para citar solo este ejemplo, queremos que tenga alta representatividad, pero al mismo tiempo queremos que sus miembros en conjunto cohesionen un organismo totalmente independiente. Bueno, ambas cosas tienen que de alguna manera, a través de una delicada ingeniería jurídica, ponerse en equilibrio. Y como ejemplo de propuesta legislativa de alto impacto, voy a elegir cómo actuaría la Comisión Nacional, por ejemplo, ante la tan discutida, por suerte, socialmente, proyecto de ley de eutanasia propuesto por el diputado Pepasquén. Me parece que de hallarse constituida, la Comisión podría aclarar a la opinión pública elementos de orden conceptual, muy importante. Primero, lo voy a citar concretamente para dar carne a la cita. La diferencia notoria existente entre la adecuación al esfuerzo terapéutico y la eutanasia, que el propio propulsor del proyecto, más de una vez, en el propio proyecto confunde. La profunda diferencia de significado humano entre pretender morir sin sufrimiento y elegir a la eutanasia como forma de morir, que lo han reflejado en algunas consultas ciudadanas como si fueran casi sinónimos. Todos queremos morir sin sufrimiento. Otra cosa es elegir la solución eutanasia. La humana necesidad de ofrecer al incurable en primer término los adecuados cuidados paliativos. Y por último, no quiero hacer demasiado hincapié en esto porque si fuera muy importante se vería cómo ir sorteando. Pero esta ley que se contrapone a un artículo específico del Código Ley del Colegio Médico del Uruguay obligaría a su derogación. Y les recuerdo que esta derogación implicaría volver a hacer la correspondiente ley del Colegio Médico, que tiene dos instancias sucesivas, una plebiscitaria entre el colectivo médico y otra legislativa, y que en la que está ahora vigente llevó aproximadamente en estas dos etapas más de 2 años. Todo esto debería estar convenientemente aclarado. Y por otro lado,
Las dos comisiones grandes de carácter nacional que tenemos es la Comisión Nacional de Ética de la Investigación en Seres Humanos y los Comités de Ética Asistencial. Con la Comisión Nacional de Ética de Investigación me parece que constituye un equipo estable, tiene gran experiencia, trabaja en forma continua, mantiene una supervisión activa de los proyectos de investigación en marcha y todos los años realiza una jornada orientada a los comités. Y ha actualizado la legislación vinculante con un trabajo muy denodado de muchos de sus miembros a través del decreto del año 19 con énfasis en el carácter sistemático del consentimiento informado, en regular el uso del placebo y en regular también, normatizar también las investigaciones conducidas del exterior desde una visión garantista. Podría trabajar en conjunto, pero es evidente que esta Comisión Nacional de Ética de Investigación ha adquirido una madurez de actuación que hace pensar que dicha coordinación va a dar los mejores frutos. Pero otra cosa es con los comités de ética asistenciales, porque acá es una asignatura pendiente podría ayudar a resolver otra, ya que los comités de ética asistenciales están previstos en la ley 18.335 de derechos y deberes de los pacientes y el decreto regulador del año 10. Sin embargo, constituyen lo que nuestro compañero Turnes denominaría un claro ejemplo de progreso manuscrito. A 11 años de su regulación, no han sido fiscalizados en su instauración y funcionamiento de manera pública y sistemática por autoridad competente ninguna. El carácter preceptivo que la legislación le atribuye significa que su presencia, la presencia de los comités de ética funcionante en las instituciones, sería una condición de acreditación de la propia institución. Y entiendo entonces que es mucho lo que la Comisión Nacional de Bioética podría aportar respecto a este último aspecto. Yo quiero finalizar acá para no extenderme demasiado. Felicito especialmente al académico Franza, tanto por su trabajo en este rubro como por presentarlo al colectivo de la academia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Guido, ambos. Y bueno, y por supuesto, muchísimas gracias, Omar. Me gustaría, Omar, si tú querés tener algún comentario ahora después de los comentarios de los dos colegas. No, sin duda que una de las opciones que hay que tener para instituir la Comisión Nacional de Bioética es optar entre el modelo sectorial o el modelo profesional o de las grandes personalidades. Sin lugar a dudas, ahí esa opción es de decisiva importancia a la hora de instituir la comisión, ¿no? En fin, esa opción corresponde a los legisladores, claro, corresponde a los que a los proyectos de ley que se puedan llegar a redactar y a proponer. Creo que en eso ahí hay un cuello de botella de decisiva importancia. Desde mi punto de vista, ya lo fundamenté, creo que el modelo sectorial es preferible para la realidad uruguaya, pero creo que bueno, Guido se inclina por el otro modelo. Como ya les he contado, el modelo francés es más bien sectorial, pero el modelo norteamericano es más bien profesional, y son opciones que han tenido los diversos estados al respecto, ¿no? Quería comentar eso nomás. Quisiera, Omar, decirte que no interpretaras que es una cuestión de oponerme a tu proyecto, no. Es una cuestión conceptual, como bien decís, sí. Es otro modelo. A mí me parece que el sectorial deja a la gente con poca independencia, quedan muy atadas al sector, y además veo la dificultad de cumplir con todos los sectores. Francia tuvo que poner 40 integrantes, porque, por ejemplo, un simple ejemplo, tú pones
determinados sectores, pero pueden faltar otros. Sí, claro, claro. Omar, ¿y tú esto lo ves como para seguir de alguna manera, que no quede ahora nuevamente? No, bueno, el diputado Rodrigo Goñi ha planteado un proyecto, y bueno, no sé cuánto progresará o no progresará. También Grosspiel planteó en su momento, también Trovo planteó en su momento, en fin. Todo esto depende mucho de las prioridades políticas que le den los diversos partidos políticos al asunto, ¿no? A mí me interesaba decir mi punto de vista para que dentro de este proceso de elaboración y corrección de los sucesivos proyectos de ley pudiera ser considerado lo que yo planteo en este artículo que no fue publicado, ¿no? En fin, en esta ponencia que al estar grabada como video sí va a ser, se le va a poder consultar para los interesados, ¿no? No, como ustedes saben, así como el proyecto de Trovo quedó en la papelera, así como el proyecto de Grosspiel quedó en la papelera, también el proyecto de Rodrigo Goñi puede quedar en la papelera, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Ojalá que termine cuajando, aunque sea un modelo imperfecto, termine de instituirse una Comisión Nacional de Bioética. Yo no soy demasiado optimista en el sentido de que después ocupe un lugar, digamos, central, pero me pesa mucho el hecho de que el Comité Nacional para las Ciencias de la Vida de Francia, en las sucesivas recomendaciones que ha ido haciendo, ha emanado documentos que han sido fecundos en la sociedad francesa y que han sido utilizados luego por los profesores de enseñanza secundaria, por los profesores universitarios, por los legisladores y los mismos gobiernos, ¿no? En fin, creo que por eso mismo una buena institucionalización de la Comisión Nacional de Bioética puede ocupar un lugar importante, sin exagerar sus atribuciones, porque así como el comité francés ha sido generalmente exitoso, en otros países ha sido un fracaso, por ejemplo en España y en otros países, ¿no? Precisamente un poco porque las comisiones aparecen como muy sesgadas políticamente o sectorialmente, en fin. Pero bueno, no es una varita mágica, pero es un instrumento útil para la gobernanza nacional, sin lugar a dudas. ¿Pero te parece, Omar, que digo, desde la academia se puede hacer algo? No se me ocurre, no. Lo que yo aspiraba es simplemente darlo a conocer esto en la academia, y como esto queda como documento filmado de uso público, bueno, puede servir para que otros vean este intercambio que hemos tenido acá, nosotros tres, Guido, Oscar y yo, ¿no? El conocer los distintos puntos de vista puede servir a otros legisladores y a otros agentes de opinión para profundizar en este tema. Bueno.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Omar. Realmente este es un tema apasionante y que requiere la atención. Así que te agradecemos muchísimo que lo hayas Un traído. gusto. Y bueno, y vemos a ver de qué manera, si en algo pudiéramos interceder, o al menos que se sepa de que está difundir. Vamos a pedirle a nuestros periodistas a ver si pueden difundir de que está, porque mucha gente no entra en nuestra página web, que puedan saber de que en la página web va a estar esta conferencia. Creo que va a ser muy importante, así que vamos a hablar con los periodistas para que lo difundan de esa manera y mucha gente pueda entrar a oírlo entonces. Bueno, muchas gracias a Bien, todos. muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene. Así que gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Bueno, Gracias. luego.